¿Cómo están? Bienvenidos a Curzon Park en Liverpool. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes. Hoy se juega, y se juega por mucho, en la English Premier League. Así que atentos a lo que se viene. Everton contra el Nottingham Forest. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Señoras y señores, pasen adelante que arranca el partido. Ahí pueden ver la formación del Everton. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. Cody trabajará junto a Tarkowski en la defensa. Alex Iwobi saldrá con Ghana en el medio de la cancha como delantero. Calvert-Lewin. Ahí acomodan tranquila la pelotita en el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí va despejando. Van a resolver la jugada por fin, ¿no? Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Prueba a pegarle al arco. Entra en el palo y sigue la jugada. Se terminó el peligro. Dominic Calvert-Lewin. Coleman. Se viene acercando. ¡Y Bobby! Hasta parece fácil con un arquero así. Tiro de esquina y no más. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Se va la pelota por el fondo, nos vamos al córner. Decide jugar el córner corto. ¡Va el centro! Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Tucuré. Controla la pelota sin problemas.
Calvert-Lewin, que tiene lo suyo, un as, un artillero que se distingue por resolver en el área rival, esa capacidad de encontrar respuesta. Hay que ver que son de esos jugadores, Fernando, que aparecen en todos lados. Su compañero, clarísima oportunidad dentro del área. ¡Gigantesca tajada! Córner en corto. Muy inteligente cambio de frente. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Oportuno ese pase. Ahí nomás estamos, casi lo cantamos, Marito. Cuídate. Jesse Lingard. ¡Lingard! Ahora la tiene el otro equipo. Hay falta, pero lo deja seguir. Acá no hay ley de ventaja, dice el referí. Atrás viene la jugada. Han logrado despejar el peligro. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. A mí me parece que se está calentando un gol. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. ¡Penal! ¡Penal! Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Continúa con el esférico. Va buscando el empate. Ha estado formidable el arquero. Córner al corazón del área. Que es córner, es cosa del pasado. Tucuré. Muy buena tapada de este arquero.
El córner lo juega en el corto. Lo tiene ahí para darle. Ahí está. ¡Gol! Y mira dónde vas. Ahí cerca de haber recibido el gol, viene y lo empatan otra vez. Bueno, la verdad que esto es todo mérito de que patea, ¿eh? Fíjate dónde la pone, entre el palo y arquero, justo en ese espacio que quedaba ahí. Y la pizarra por ahora 1-1. Jesse Lingard. ¿Cuánto aguante, Marito? ¿Cuánta pelota en movimiento? A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Una muy buena tapada del arquero. Espectacular, Fernando, lo del arquero. Una atajada fantástica y el partido sigue empatado. Willy Bolly. Cuídate. Ahí llega la ayuda. Desechando el peligro. Ducuré. Alex Iwobi. Se abre camino sin problemas. Aquí llega la ventaja. Aplauso para esas manos. Va la pelota desde el córner a la olla. Parece este el arquero, salve el córner. Jesse Lingard. ¡Lingard! Han perdido el esférico. Demarai Gray. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Llega cortando bien y recupera. Busca uno en quien apoyarse. ¡Ay, bombazo! ¡Se viene! ¡Ahí está la ventaja nuevamente de ellos! ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Se están aproximando el último tercio, que es cuando vuela la creatividad. Ducuré, ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Willy Bolly. Cuídate. Andros Townsend. Ducuré. Logra frenar el ataque. Bien bloqueado ese disparo. Ahí tiene a uno al lado. ¡Se viene! ¡Le pegó! Y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo. ¡Ah!
Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. Renan Lodi lo recibe. Lleva el equipo perdiendo la pelota. Está para el empate. ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. Estos señores no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Cuídate. Jesse Lingard. A ver si en esta se le da. Metió el centro. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Córner al corazón del área. No pasa nada, sacan desde el fondo. Para que más de uno en casa siga festejando con el gol que ha empatado el partido. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Alex Iwobi. Ducuré. Se viene y no deja de avanzar. Ducuré. Una pelota endiablada que termina rechazada. Balón afuera. Saque de arco. Este pase tiene potencial. Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Yo no sé si este partido va a terminar en empate, ¿eh? Tal y como estamos viendo las cosas, los dos están intentando romperlo. Ahora se han quedado con la pelota. Cuídate. Limpia entrada, gran elegancia. Ducuré. Townsend. Recibe el pase Renan Lodi. Cuídate. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Renan Lodi lo recibe. El centro, el primer palo. Atento, sigue el peligro.
Controla la pelota, Lodi. ¡Uy! ¡Mira lo cerca que pasó esa pelota! Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Intercepta y sale bien con el balón. Remo Freuler. Recibe el pase Renan Lodi. Jesse Lingard. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Y faltó nomás un pelito de meter chip para que esto al final fuera una jugada soñada. Yucure. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Tapó bien ese centro. Frenando ahí el ataque rival. Esto es claramente un offside. Cuídate. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Pinta bien ese balón. Remo Freuler. Renan Lodi lo recibe. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Atentos que hay chances de contraataque. Pierden la posesión de la pelota. Jesse Lingard. Cuídate. Y ahí le pega la pelota. Tremenda intervención. Calvert-Lewin. Alex Iwobi. Intercepta y corta el ataque. Renan Lodi. Ahí está, recupera el balón y se lo lleva. Y ahí va como el conejito, mira, sigue, no para. Centro al área. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Johnson. Es así como se juega el fútbol, bien jugado. Uno se la pasa al otro, no es mucha ciencia. Se le fue el balón, así nomás. Yucure. Alex Iwobi. Andros Townsend. Maravilloso en el momento justo.
disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Esta puede ser buena. Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Hoy el Everton, señores, no se ha divertido con la pelota. No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Bueno, y ahora va a haber un tiro de esquina. Córner al corazón del área. Un maravilloso bloqueo. Andros Townsend. Con enorme solidez, con gran soltura, se queda con la pelota y acaba así con el peligro rival. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí le llegó la pelota al arquero. Recibe compañía. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Y este Sorsa y Marito está todo anulado. Son esas jugadas que las tenés que ver un par de veces nosotros para darnos cuenta que el árbitro estuvo espectacular. Demarai Gray. Calvert-Lewin. Ahí tratando. ¡Tucuré! ¡Ahí está! Importantísimo, que aumenta a 2 la distancia. Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Jesse Lingard. Willy Bolly. Cuídate. Eligió el centro. Y es así como se frena el rival. ¡Qué linda bocha! Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. Ensuciándose por el equipo, bien. A continuación el lateral.
Remo Freuler. Se viene y está acompañado. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Ducuré. No hay manera que le quiten la pelota. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Ducuré. Desde ahí no falla. Salvador a manos del arquero. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Está siempre un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Bueno, Fernando, siempre se ha dicho, que mientras más pruebe el arco, las oportunidades serán mayores. Este pateó mucho y consiguió 2 goles. El balón que se mueve en la segunda parte y nos ponemos las pilas. Everton tiene la ventaja. El Everton recargando su juego cerca de la raya. Otros que quieren atravesar al jugador con el disparo. De esquina al centro del área. Despeja bien la pelota. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Acostumbrados a ver mejores partidos de este jugador, hoy no ha estado a su nivel habitual. ¿Algo que podamos decir sobre esto, Mario? Bueno, por desgracia todos vimos que la participación de este jugador no ha tenido relevancia en el día de hoy. Prácticamente no tocó la pelota. Y diríamos que así es. ¿No es raro que su equipo esté perdiendo? Johnson. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Cuídate. Chislinga. Pelota para Lodi. Excelente pase. Bien bloqueado ese disparo. Coleman. Calvert-Lewin. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ahí va y busca mover la pelota. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¿Se puede generar algo después de tanto pase? Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Buen trabajo de presión, recupera la pelota. Buena forma de cuidar el balón. Demarai Gray. Se está animando para irse arriba. Esta es clara de gol. Impresionante cómo defiende el arco. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Number 7, Neco Williams, coming onto the pitch. Number 4, Guerrero. Decide jugar en corto el corner.
Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. La pelota que no supera el jugador. Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. Ojo que quizás lo vaya a amonestar. Johnson. ¿Se acercarán al rival? La acción que le da a su equipo el sustento anímico de saber que ya tienen un arquero con manos. Al córner al área. Flojito despeje. Tranquilo, le llega el balón a Pickford. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Elegante para quedarse con el balón. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Ahí está, y puede ser. Ahí está. Sólido este equipo, es un arte la contundencia. La verdad que viendo la repetición del gol, es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba él. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles ya. Este gol que pone el marcador 5-2. Vaya si el público está disfrutando. Demarai Gray aplica la ley de la ventaja. El árbitro apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Johnson. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Ahí se quedó nomás. Chislinga. Transporta el balón. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Oh, la verdad que le dio mucha fuerza a esa... pelota le pegó con alma y vida y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo. A ver si con dos pueden encontrar el revulsivo.
quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Ahí le llega el apoyo. ¡Ahí está! Abrazar al que tiene al lado. Este gol lo merece, a festejarlo con todo. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Son 8 goles los que han anotado. Ya se ponen 5-3. Detiene muy bien el avance. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Renan Lodi. Remo Freuler. Se asoman y la ve clara. ¡Va el bombazo! ¡Gol! Se recorta la diferencia, a ver si pueden. Qué lejos estaba, qué confianza se tuvo y qué golazo que marcó. Solo a un gol de diferencia está el equipo, por eso hay preocupación en el banco. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Jesse Lingard. Controla la pelota, Lodi. Pelota que va pasada. ¡Gol! ¡Es increíble! Pero si estaban 3 goles abajo hace un rato, lo han remontado y están igualando. Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto. Ahora lo que vamos a decir, la definición de cabeza fue impresionante. ¿Cuántos goles hemos visto hoy? Se han puesto ya 5-5. Alex Iwobi. No se cansa de tocar el Everton. Ahí siguen imparables pasándose la pelota. Señoras y señores, termina el ataque. Tiene la pelota atadita a los pies. Willy Bolly. Recibe el pase Renan Lodi. Renan Lodi lo recibe. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Acá está el gol que puso de nuevo todo tablas en el marcador. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. A continuación el lateral. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. No hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Calvert-Lewin. Acá tiene el gol. ¡Se viene! El tercero de hoy es toda una fiesta. Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a Cocochito. El tercer gol que marca en este partido. Este jugador es un fenómeno.
Piedad, ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. Gana Gueye. Demarai Gray. No se cansa de tocar el Everton. Ahí siguen imparables pasándose la pelota. Acá hay gol. Arquerazo, por favor. Aplaudirlo nomás. La juega ahí cerca. Ducuré. Townsend. Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero así. El banco está contento porque sabe que ese gol era el de la tranquilidad. El córner que llega al área. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Parece que ahí ha terminado la jugada. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Maravillosa jugada. Y dice Gueye. Lo llegan a apurar, mantiene la pelota. ¡Ojo que lo hace! Advertidos queden todos que este córner para el Everton puede ser bueno. Decide mover sus piezas el técnico del Everton. Corner al corazón del área. Se frustra el corner. Esto sin duda, claro, es posición adelantada. Miren cómo se juntan al albañil levantando paredes. Ha llegado bien a bloquearlo. Parece que lo va a probar desde ahí directo al arco. Que ha dado una clase de arte, Marito, le ha pegado con un pincel. Impresionante, Fernando, ¿eh? Cómo le pega esa pelota por arriba a la barrera. Y esta que entra con toda la tranquilidad del mundo y besa la red. Esta es una locura, de verdad. ¿Alguien puede defender en este partido? 6-6. Avanza bien en el ataque. Guarda con este, que es buena. Y lo hace. Con el arco libre, la fase. Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil, empujarla y salir a gritar el gol.
Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Gran pase, puede ser. Se puede venir el empate. Excelente bloqueo. Quedan 15 minutos en este partido. Townsend. Coleman. Centro al área. Y esa jugada es cosa del pasado. Tienen la bocha y se van volando. Renan Lodi lo recibe. Llegó a cortar bien el centro. Oportunidad a balón parado tras la falta. Le asomó el árbitro solo, lo advierte verbalmente, le dijo que no lo vuelva a hacer. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Y así sin trascendencia alguna la pelota la tiene el arquero. No había nadie presionándolo, se le fue la pelota nada más. Y míralo como va, no lo detienen. Cerca del final del partido, la visita que lo pierde, una diferencia corta. Es a todo o nada. Hay una pequeña maniobra que tenés que hacer como para que no quedes descuidado atrás y te puedan marcar otro gol y vos generar alguna acción que te pueda dar el empate. Buena manera de cortar esa pelota. Yates. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. ¡Casi estaba el empate, matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Cambio en el Everton. Number 17, Alex Iwobi. Coming onto the pitch, number 26, Tom Davis. Una necesitan para empatar el partido. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Tiene la pelota, va al ataque. No se cansa de tocar el Everton. Ahí siguen imparables pasándose la pelota. Townsend. Muy buena intervención. Hace bien para guardar esa pelota. Yates. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Apenas por arriba se ve ese balón.
Gana Gueye. Transporta el balón. Busca la pelota pasada. Ahí termina la jugada, parece. Yates. Guarda con esta, que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Le pega. Hasta que lo lograron, el gol que tanto andaban buscando les ha caído como un regalo del cielo. Yo no sé, Fernando, si ha arriesgado, pero me parece que lo van a intentar, ¿eh? Empataron el partido y van a por la victoria. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Ambos equipos necesitados del impulso de la grada para poder terminar este partido. Las dos hinchadas están intentando de que sus equipos ganen. Hay emoción. El atributo. Me gusta esta jugada. Clara oportunidad. Ella está aguantando el balón. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Renan Lodi. Remo Freuler. Yates. Este ataque puede ser el definitivo a esta altura del partido. Pueden cambiar el resultado. Townsend. Andros Townsend. Buena forma de cortar el ataque. Yates. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Una pelota que tuvo despacito. Intercepta el balón. Continúa con el esférico. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Del último silbato, este ataque puede significar un triunfo. ¡Está! El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando con el triunfo. Y la tribuna ya dan el partido por ganado. Fíjate cómo festejan. Fue un golazo. Señor director, ¿podemos ver de vuelta esta pared? La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! Tranquilo, le llega el balón a Pickford. Ya tiene compañero cerca. ¡Acá puede ser! ¡Esta es! ¡Y lo hace! ¡Al más fácil que la tabla del uno lo tenía! Cuando nadie se lo esperaba, un balón que viene por ahí perdido,
este jugador que se resuelve pero perfectamente, mete una volea impresionante y la clavó. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Yates. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Ahí se viene! ¡Gol! Y hasta el segundo lo acaba de clavar. ¡Vaya partido! Es increíble, Fernando. Justo a punto de terminar el partido, marcan el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Willy Bolly. Recibe el pase Renan Lodi. Jesse Lingard. Renan Lodi lo recibe. Gran centro. Pudo ser el gol que definiera todo, pero lo ha detenido muy bien. Ahí nomás la dejan. Renan Lodi. Recibe el pase Renan Lodi. Jesse Lingard. Cuídate. Henderson. El Everton recargando su juego cerca de la raya. Se enredaron los del fondo. Sensacional en la portería. Siguen arriba porque en el arco tienen una muralla, ¿no? Quizás desde el córner puede pasar algo. Levanta la pelota. Se fuma el peligro después del córner. Andros Townsend. Esta es una buena oportunidad. Cerrando el partido, pierde una enorme chance de ampliar el marcador. Esto es una cosa de loco, ¿eh? Yo te juro que creía que esa pelota había entrado. Excelente el quite. Mira la trayectoria de la pelota. Jesse Lingard. Maravilloso el centro. Por ahora y se termina todo.
Y hasta acá llegamos, final del partido, victoria visitante. La verdad que no le faltó ni le sobró nada, ¿eh? Con lo justito se llevaron la victoria. ¿Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy? Es impresionante lo que ha jugado, de las figuras del campo.